Bueno, nosotros tenemos unos proveedores del Estado que no tenían la capacidad de provisión por las circunstancias que son conocidas. Entonces surgió la necesidad de ampliar el stock, dada la contingencia ya próxima, y surgió la idea de un personal operativo, que hay que reconocerlo, de hacer los barbijos acá. Esto se fue ampliando, a continuación se fue ampliando con la idea de todo un equipo de trabajo, donde se dijo, bueno, vamos a armar kits de trabajo en material descartable. Y bueno, y después surgió la idea principal del gerente del hospital, el doctor Mangione, que dijo, vamos a trabajar con un taller. O sea, se fue ampliando la idea original hasta llegar a tener este taller. Y bueno, después por convenio con el ministerio y con apoyo de la ministra, se llegó a tener máquinas del Hospital Oñatibia, Hospital San Bernardo, máquinas de los mismos trabajadores del hospital. En total tenemos 8 máquinas en este momento trabajando y bueno, y con el aporte de la mano de obra del personal hemos puesto en marcha este trabajo. Perfecto, doctora Falco, buen día. Preguntarle, arrancaron con barbijos, pero recién vi que están haciendo camisolines, botas, todo descartable de uso diario. Todo descartable es todo el equipo que un personal de salud, digamos, no solamente médicos, enfermeros, el personal de limpieza, el auxiliar de transporte, tiene que usar para tener contacto con estos pacientes de manera tal de evitar la transmisión del virus. Entonces, bueno, hemos más o menos ido diseñando, la verdad que se ha empezado el diseño de camisolines, botas, también unos gorros especiales que tienen una cobertura especial, digamos, todo descartable, y además de coserlos, después se arma un kit, se pone en una sola bolsa de manera que directamente el personal lo tenga. Incluso están haciendo unas antiparras, digamos, que es la protección ocular, con materiales, bueno, bastante ingeniosas, así que y la verdad que brindan muy buena protección.